hambre y de enfermedades, de esas pestes apocalípticas, porque la gente vive buenos momentos. Y uno de los buenos momentos viene determinado por el amor, ¿no? Me parece una película que es la segunda parte del Robin de los Bosques de nuestra generación, ¿eh? Es decir, han pasado 20 años, que son muchos años en aquella época, lo dice un momento, dice, hemos sobrevivido los 40, ¿eh? Y entonces, bueno, pues es la nostalgia de lo que pasó y la nostalgia de lo que pudo haber pasado y no pasó, ¿eh? Bueno, Robin Hood es un mito, entre otras cosas porque es muy probable que nunca haya existido, y es un mito que se origina, digamos, en la frustración de su propio pueblo. Necesitan un redentor, y como no lo tienen, sueñan con él. Por cierto, es rigurosamente contemporáneo de nuestro mío Cid, que también, digamos, se origina en una frustración, no el Cid real, sino el Cid literario, el Cid mítico, el de la película de Mann, ¿eh? Alto y guapo y arrogante, y el señor de Burgos probablemente bajito, reñido a muerte con el agua y no con el jabón porque todavía no existía, ¿no? Entonces, bueno, me gusta mucho lo que tiene de mito, que es un mito que, por cierto, digamos, sorprende al propio interesado, ¿no? Cuando en el bosque de Servo el trovador canta sus hazañas, el cometa comenta con Little John, nos hemos vuelto unos héroes, quieren contarnos lo que hicimos, dice, las cosas que hicimos, dice, no las hicimos. Y luego le dice, canta otra canción, pero una que sea verdad. De alguna manera es nostálgica y es melancólica, porque en definitiva es la historia de un hombre y de una mujer que sobreviven a su obra, pero de alguna manera sobreviven porque redescubren el amor a una edad tardía, con momentos absolutamente maravillosos, con una pareja de actores verdaderamente fascinantes, porque no solo son dos grandes actores, sino sí que tienen una presencia que conquista nuestra simpatía de espectadores. Y digo simpatía en el sentido original y griego, simpatos, sentir con, sentimos con ellos, y sentimos su amor, y nos congratulamos de que se amen como se aman, hasta más allá de la muerte. Hasta donde caiga la flecha. Hasta donde caiga la flecha, en ese final. No lo podemos adelantar porque hay mucha gente que no lo habrá visto. Donde caiga la flecha, eso es como se llama el capítulo del libro sobre Richard Lester de Manuel González Cuervo, que es un libro estupendo, con una conversación personal con Richard Lester, que no olvidemos también que había hecho una comedia dramática también en esa época, que era Petulia, que se salía también un poco de lo que él había... yo creo que es un todoterreno que, como dice Eduardo, cuando se encuentra con algo realmente importante, le sabe sacar todo. Y también es curioso que dos de estas películas, El viento y El león, y Robin y Marian, hayan contado con Gil Parrondo, porque cuando tú hablabas, Eduardo, de un cierto romanticismo y una cierta poesía, los que hemos trabajado con Gil durante muchos años sabemos que eso es algo que él aporta a su dirección artística. Aquí también hay una persona excepcional, que es la diseñadora de vestuario, Yvonne Blake. Realmente no se puede sacar una monja más maravillosa, con unos hábitos mejor diseñados, con una textura de que es realmente asombrosa. Yo recuerdo cuando yo tuve que hacer una cosa de monjas, que era Canción de cuna, la hizo naturalmente Yvonne Blake, yo la llamé y le dije que estén todas a poder ser la mitad de guapas de cómo estaba Audrey Hepburn en tu película, y realmente estaban todas estupendas, y por ese trabajo le dieron el Goya a Yvonne Blake. Pero además está López Rodero, está Prosper, otro gran cineasta español, un gran constructor de decorados, y además un hombre con un talento enorme para hacer decorados, Julián Mateos. Está José Antonio Sánchez, que realmente pocas veces hemos visto más guapa a Audrey Hepburn que en esta película, en los momentos finales en la habitación suya. Bueno, no se puede, yo creo, maquillar mejor una estrella que como lo hizo José Antonio Sánchez. Esto quiere decir que los técnicos españoles son algo más que técnicos, que son artistas. Además, verán ustedes a Montserrat Julio,
que trabaja como una de las mujeres que están junto, monjas, junto a Audrey Hepburn, y es el debut, si no recuerdo mal, de Victoria Abril en el cine. Es la primera aparición, entonces ni siquiera me parece que se llamaba Victoria Abril. Bueno, pues vamos a ver una película realmente, yo creo que excepcional, a la que el tiempo, tiene mucho que ver con el tiempo, como decía mi amigo Fernando Rodríguez Lafuente, le ha ido echando una mano y el espíritu del tiempo y de ese tiempo cada vez la está colocando en una situación especial. No solo además han envejecido ellos 20 años, sino todos nosotros, cuando vimos esa película, habíamos tenido también esa misma sensación. Pero no crean que es una película triste, es una película llena de aventuras, llena de peleas. Lo que pasa es que vista no desde el tiempo en que se sucedía eso, sino con una óptica de conocimiento mucho mayor, que nos permite una distanciación y un cierto sentido del humor. Desde el primer plano, prácticamente, cuando dos cabezas con los cascos chocan al ir a coger al mismo tiempo un objeto. Pero la película yo creo que es como tiene que ser y realmente está, sí, como dice mi amigo Fernando, está hecha en un estado mágico y en un estado de gracia, con un color realmente que es el color de los sueños, el color de los sueños que hemos tenido todos. Es un Sherwood maravilloso, hay un duelo y una pelea donde hay algo más que una pelea. Es como dos personas que durante mucho tiempo lo han estado buscando y con la mayor honestidad y la mayor honradez deciden terminar su ajuste de cuentas. Y hay un cambio histórico y una época que ya ha quedado en el pasado. Ya Robin no va a servir nunca a ese rey cruel, tirano y que mata niños, porque se ha dado cuenta de que todo ha cambiado. Incluso no solo el bosque, sino esa forma de vida suya. Hay un despertar magnífico cuando él con una especie de se limpia los dientes con una especie de juncos, pero en fin, se nota el entusiasmo de la película. Pues vámonos a Sherwood, vámonos a unos colores estupendos, nos vamos a aquella Inglaterra del siglo XII y con todos ustedes Robin y Marian. Y desde luego, si la película, cuando están viéndola ustedes y falta 3 o 4 minutos, no tienen un nudo en el corazón y en la garganta, por no decir, si no se les saltan las lágrimas, hay que ir al psiquiatra porque algo falla, porque realmente son unos momentos de una emoción tremenda. Robin y Marian, de Richard Lester. Bueno, ¿era emocionante o no era emocionante ese final y esa flecha? Donde caiga la flecha es uno de los planos más hermosos que se han hecho en el cine, mágicos, y como desde el cielo la cámara baja y se ven esas dos naturalezas muertas serían, ¿no? De Renoir, dices tú, o de Cézanne. De Cézanne, sí. De Cézanne, las peras de Cézanne y las manzanas. Es verdaderamente algo maravilloso, y que eso es el cine. Es del año 76 la película, como decíamos antes en la presentación. Es un año en que Miguel Miura es elegido miembro de la Academia Española de la Lengua, uno de los grandes, grandes, grandes del teatro español. Muere también otro de los grandes, grandes del cine, el alemán Fritz Lang, que había huido de la Alemania nazi, donde él era el realizador más prestigioso, y que desde el año 33 trabajó ya en Estados Unidos, y hay un cine de Fritz Lang americano que es excepcional, y un cine de Fritz Lang europeo que es excepcional, porque acabó en Europa con una joya de las, estábamos hablando de las aventuras, El tigre de Snapur y La tumba india, a ver si la pudiéramos poner, porque esa es una verdadera maravilla también. Digamos que en los Juegos Olímpicos de Montreal, que son en ese año, en el 76, destacan por supuesto el medio fondista cubano Alberto Juan Torena, que gana los 400 y los 800 metros, le llamaban el caballo, y también la gimnasta rumana Nadia Comaneci, fueron las grandes estrellas. Muere en París el autor de La condición humana, André Malraux. El nuevo salario mínimo en España es de 345 pesetas diarias. Las Cortes franquistas aprueban el proyecto de ley para la reforma política por 425 votos a favor y 59 en contra. Solo hace un año que murió Franco, hay que recordarlo. El presidente Pinochet recibe en Santiago de Chile a su colega argentino Jorge Videla, y eso sí que es un tándem. Y en la escena internacional se producen dos importantes desapariciones, la del artista Man Ray y el escultor Alexander Calder. Fallece la creadora del famoso detective Hércules Poirot, la inglesa Agatha Christie. Su obra de teatro La ratonera lleva en Londres más de 10.000 representaciones. Como saben, hace un mes ha salido en todos los periódicos del mundo, que lleva, pues eso, 30 y tantos años y que no se ha dejado de representar ni una sola vez desde su estreno. Para curiosidad diré que el primero que la interpretó en la escena fue Richard Attenborough. Fue el primero que la hizo y luego ya siguió trabajando en películas y más, ¿no? A los 72 años muere también Jean Gabin, intérprete de películas como La gran ilusión,
La bestia humana, de Renoir, Amanece, El muelle de brumas, de Marcel Carné. En Uruguay se prohíben las canciones de Joan Manuel Serrat y el Papa...